Que nos comente, o sea, ¿cuál es la Ante la renuncia pública que la hizo el crédito napense Carlos Góngora en nuestro medio de comunicación por las diferencias dirigenciales y un poco molesto, según él, ante el silencio de la dirigencia de Fedenapo por la exclusión de la selección nacional? Esto fue lo que dijo. Y en sí no he recibido apoyo de la federación, en este caso, de la federación de Napo. Durante una rueda de prensa, la dirigencia del deporte provincial, Omar Constante, su representante, mencionó que lamenta lo acontecido con el pugilista Góngora y el retiro prematuro del boxeador. Enfatizó que este es un problema dirigencial y que nada puede hacer desde Fedenapo como institución. La federación no puede llegar a resolver problemas que en este momento está atravesando nuestro compañero. Nosotros somos muy enfáticos en eso, que la ciudadanía tenga claro que la federación no está al alcance dentro de sus competencias para resolver los problemas que está enfrentando en este momento nuestro deportista Carlos Góngora. La dirigencia se enteró de la decisión de Góngora cuando estaban con los deportistas de Napo participando en los sextos Juegos Nacionales Juveniles. Sin embargo, como institución, dijo, se hizo los oficios pertinentes mostrando el malestar dirigencial de la decisión del Comité Olímpico Ecuatoriano de no tener en la nómina a Carlos Góngora y a otros boxeadores más. Manifestando nuestro malestar de que no se hayan tomado en cuenta a los deportistas de Napo y en especial a nuestro crédito que es Carlos Góngora. Eso reposa en Secretaría, tiene que reposar en el Comité Olímpico, estos documentos en respaldo a nuestro boxeador. Román Orellana, administrador de Federación, fue claro en manifestar que Góngora se formó como deportista en Federación. Luego formó parte de los deportistas de élite. De allí, la encargada de su preparación es la ecuatoriana de boxeo. Sin embargo, Fedenapo siempre ha respaldado a todos los deportistas. Nosotros vendríamos a estar la señorita ministra, como oficio al abogado Augusto Morán, y el que nosotros protestábamos acerca de esta exclusión de nuestros deportistas. Hasta ahí llega, porque la Carta Olímpica es muy clara, de que quienes elaboran el listado oficial son precisamente el Comité Olímpico que envía los listados para que puedan participar muchos deportistas. La intervención de los dirigentes terminó pidiendo un arreglo pronto a estos problemas que son dirigenciales y que no está al alcance de Fedenapo. Y le desearon suerte a Carlos Góngora en su intención de intervenir en el boxeo profesional. Ali TV, la televisión pública de Napo.